necessitem un Ajuntament de València que siga aliat dels nostres pobles per a oferir un millor servei metropolità, per exemple, del transport. El dèficit d'equipaments socials, culturals, educatius i sanitaris als barris és encara molt gran i vosaltres ho sabeu, perquè vosaltres sou de barri. Les associacions de veïnes i veïns que tenen molt a dir de cada barri perquè són els que viuen el dia a dia i els que arrepleguen la informació. Para que haya un ayuntamiento que continúe el cambio que salió y emergió de 2015. Somos la única garantía de cambiar el modelo de ciudad, de una ciudad pensada en los años 80, para que se adapte al siglo XXI. Peleadlo con vuestra familia, peleadlo con vuestras amigas y con vuestros amigos, porque nos jugamos el futuro de esta ciudad. Cambiar las cosas no es ahora el 26M quien de posar a la urna el nuestro voto. Es cada uno de los días que pasen en que veiem injusticias y se enfrentem a ellas. Y esa política que hem de trasladar a las personas. ¿Qué Valencia queremos? No solo para los habitantes de ahora, sino para los que vengan en el futuro. Para que ganemos las ciudades para la gente, unas ciudades que han estado mucho tiempo pensadas en contra de sus habitantes. Queremos una que esté priorizada por ser el gran puerto de gasolina del Mediterráneo, que sea una conocida por tener las mejores áreas verdes de España. Y para tener esa valentía de cuidar, tenemos que tener a María, la alcaldesa, el siguiente 26 de mayo. ¿Quién va a decidir lo que pasa en el nuestro territorio? Pues precisamente que no se presenta a elecciones. Pero yo creo que si estén nosotros y tenemos fuerza, y cada vez tenemos más fuerza dentro del Ajuntament, som la única fuerza política que son lliures, la única fuerza política que es valenta. La nuestra ciudad no está en venda, som la única fuerza política que puede cuidar realmente a la gente. Los valientes así sois vosotros y anem a ganar este Ajuntament para la gente. Muchísimas gracias.